México, después de que se corrió el fuerte rumor en redes sociales de que el lápiz crayón oficial del INE se podía borrar, los votantes comenzaron a buscar otra opción de marcar la boleta electoral para este 1 de julio, día de elecciones en México. Ante la interrogante de que si se puede marcar la boleta electoral con pluma, Federico Ochoa, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, dijo que si algún cuidando decide marcar la boleta electoral con otro elemento, puede hacerlo, pues aseguró que el INE contabilizará la marca en la boleta como lo marca la ley. Boleta electoral, foto, Archivo Reforma, así que para esos ciudadanos que tienen dudas puede llevar su propia pluma para asegurarse de que su voto no será borrado. El INE avaló el uso de la pluma como forma para marcar el voto en las elecciones de México 2018, como debes marcar tu boleta electoral, para que tu participación no sea anulada tienes que seguir estos sencillos pasos. El Instituto Nacional Electoral, INE, dio a conocer esta imagen a través de su cuenta de Twitter. Foto, arroba INE México, voto para partido político, marcar en un cuadro con emblema de un partido, voto para candidatura en coalición, marca dos o más cuadros con emblemas de partidos coaligados. Voto para candidatura, nombre de la candidatura no registrada en el recuadro correspondiente, voto para candidatura independiente, marca en un solo cuadro con el nombre de la candidatura independiente. Así tienes que marcar tu boleta electoral. Foto, arroba INE México, marca en dos o más cuadros de partidos no coaligados, sin marca en cuadro con emblema de partido, boleta en blanco, marcar en toda la boleta sin que exista una definición clara del voto. Marca en un cuadro de una candidatura independiente y en cuadro de uno o más partidos políticos, lo que no debes hacer a tu boleta electoral. Foto, arroba INE México. En esta nota, boleta electoral elecciones 2018, presidente de México.